Este miércoles abrieron a la circulación los carriles centrales del cuerpo exterior, sentido oriente-poniente, del distribuidor vial Salida Progreso, ubicado en el kilómetro 32 del anillo periférico de Mérida. Con esta puesta en operación, ambos cuerpos de la estructura están abiertos al tránsito vehicular y los usuarios podrán transitar por el anillo periférico de forma continua e ininterrumpida. La Secretaría de Seguridad Pública coordina el operativo de vialidad durante esta puesta en operación del cuerpo exterior del paso superior vehicular. Asimismo, se deshabilitaron las conexiones bypass o cruces ubicados en la carretera Mérida Progreso, que permitieron dar continuidad al tránsito a través de las calles laterales. Por lo que respecta a la parte inferior de la estructura donde se ubica la carretera Mérida Progreso, continuarán las labores de terracería y pavimentación, ya que se llevaron a cabo trabajos adicionales a los del proyecto original para alinear la carretera con la vialidad de la calle 60 Norte. Una vez concluidos estos trabajos, se procederá a la apertura de las gasas, lo que se estima será a finales de mes de agosto y se informará con anticipación. Los trabajos de ampliación y modernización de este distribuidor iniciaron el pasado 10 de marzo con el cierre del cuerpo interior para dar paso a la maquinaria e iniciar el desmantelamiento parcial de la antigua estructura. Previamente se hicieron las labores para ampliar vialidades laterales que permitieron la circulación de vehículos durante el tiempo que duró la obra. Las labores de modernización consistieron en incrementar de 2 a 4 carriles de circulación en cada cuerpo, corregir el lineamiento vertical y ampliar la longitud de las tres gasas. Se colocaron 101 luminarias de luz blanca tipo LED en la parte superior de la estructura y 16 luminarias bajo el puente, tipo wall pack, para brindar mayor seguridad a los usuarios. Notivisión.